La selección femenina de fútbol sala de la ciudad de Cali, al igual que la selección masculina de El Cerrito, fueron oro en los Juegos Departamentales. Las selecciones de Cali y Tuluá disputaron la medalla de oro en el fútbol sala de los Juegos Departamentales en un apretado partido jugado en el Coliseo del Cristal de Buenaventura, donde las caleñas se impusieron con marcador de 2-1. Pues el encuentro estuvo muy apretado, como dije, y pues estuvo difícil, ellas tienen una jugada muy buena y pues la pudimos contrarrestar para mi familia y pues para el equipo. Pues la experiencia fue muy linda y espero volver a repetirla. Un camino arduo y con rivales de mucha categoría llevó a las de la capital del Valle a ser las campeonas departamentales. Bueno, un camino muy interrumpido por muchos compromisos que tienen las niñas. Son niñas que día a día tienen que sortear entre el estudio y el deporte, pero muy comprometidas y con el objetivo muy claro. El fútbol sala masculino enfrentó en el mismo coliseo a las selecciones del Cerrito y San Pedro, en donde los cerriteños de uniforme amarillo dieron cuenta de su rival y se llevaron la medalla de oro. El podio lo completaron San Pedro y La Unión, mientras que en femenino la plata para Tuluá y el bronce para Palmira. Pues yo creo que fue un equipo que los primeros minutos nos tiró atrás y nosotros tratamos de lo posible, pero no nos daba. Ya en el segundo el profe supo hacer los cambios y dimos lo mejor que teníamos y gracias a Dios nos dio el resultado.